miro y me acuerdo de Barichara. Poco a poco, sin una explicación, jump the keys of the bus. La iglesia Barichara. Barichara es el pueblo más bonito de Colombia, tengo entendido. Algo así. Yo la verdad no sé. Ah, está cerrada la iglesia. No se puede entrar. Oh, pero mire, estas chivitas. Hay chivitas y hay moticos. Eso sí. O sea, los precios son caritos. Por lo menos esas moticos así, el recorrido por persona vale 40. Eso sí lo llevan a uno a varios lugares. Un man me estuvo comentando y dice, o sea, lo llevan a uno a conocer varios sitios. Para que no conozca, está muy bien por 40 mil pesos. Lo llevan a conocer bastante sitios. Para mí no, que ya he venido muchas veces. Entonces no me interesa pagar eso. Poco a poco. Vamos a la casa de la cultura que dijeron que era chido. Me fui quedando sin respiración, sin una explicación. Yo te quise tal vez. Dios. Así está, vea. De la cultura Emilio Pradilla González. A ver. Cerrado. Cerrado. Ay, güey. Ay, güey. A ver. Será después. Sigamos. Este es el colegio, creo. Pam, 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 pam. Verano azul.
pam, 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 pam. Oye, venden ceviche. Ceviche. Esa motico se llama la sinvergüenza, vea. Es empinadito también Barichara, les comento. Es empinadito. Ya voy cansado, bueno, yo también es que soy gordito. Por acá, a mí lo que me gusta de Barichara es que en cada lado, cada puerta, cada casa, se puede usted tomar un fotón. Es muy bonito el pueblo. Cada vez que es lo malo es que es aburrido como un hijo de putas. Barichara es aburrido. O sea, Barichara es para venir, verlo, fotito y pico y chao. Pero digamos, para las personas que les gusta la rumba y eso, no, no hay. No hay así muchas opciones. En esta casa de la esquina yo me hospedé el diciembre pasado. Un día, creo que fue el 24 o 25. Venimos con la familia. Es un casoplón. Muy bonita, estas casas son bonitas. Ah, son casas que alquilan. Vamos a ver si los llevo al. Si los llevo a. A la otra iglesia, hay una iglesia pequeñita allá arriba. Este sí es el propio caminando por Barichara. Y en pleno mediodía, solazo. Barichara siempre la habita de extranjeros, siempre, siempre. Es algo muy, muy apetecido, es un sitio muy apetecido por los extranjeros. Y yo entiendo por qué, porque obviamente es un sitio muy bonito, no se encuentra en cualquier lado un pueblo así. Pam, 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 pam. Vamos llegando. Vamos llegando, chicos. Vamos llegando. Vamos.
Ay, hijo de puta. Muy mamado. Ay, güey, mamá. Sí, güey, está el mirador. Eso es lo que le conocen como el salto del mico. Me dijeron, mi amor, unas peladas como de décimo. Qué gonorrea. Mira, este es el mirador. Creo que por allá abajo queda lo que es el pico del águila, una mierda así. Bonito, ¿no? ¿No le gusta? Espectacular. Me quedaría más tiempo acá, pero ahorita a la 1:50 se va mi buseta. Hay tu sillita para que usted venga con la pelada o con los amigos y se siente. ¿Chido, no? Vamos entonces. Sigamos hacia la... ¡Ay, mi perrito! Sigamos por acá. Y vea el aragón. A ver, ¿quién será este señor? Este creo que es Lengerke. Marica, qué calle tan bonita. Miren, les muestro. Antes de mostrarles al señor de ahí. Ah, no, ese es como Cristóbal Colón. Mira. Miren, chicos. Así son todas las calles. Son muy bonitas, muy, en un estilo muy colonial. Muy colonial. Ahora sí mostremos. A ver qué dice acá. Venezuela, Carabobo, 1821, ¿vio? Ah, cierto que el vale era venezolano. El Cristóbal. Buff. Está chido. Ah, este es el camino de Lengerke. Uno de los caminos de Lengerke. Dice, vamos a leer. Camino real, estás a punto de recorrer uno de los tramos más emblemáticos de los caminos ancestrales de Santander, Barichara, Huane. Dejará Barichara, municipio declarado Monumento Nacional. En 1900 dan los bellos paisajes del cañón del río Suárez. Durante la travesía por este camino empedrado verás hermosa. Bueno, en fin. Pero ¿a dónde llega esto? A Huane. No. Al llegar a tu destino, visita el Museo Arqueológico Paleontológico de Huane. Allí podrás conocer más sobre la historia del cañón y de la cultura indígena Huane. ¿Cuánto es el recorrido? 13.8 kilómetros. Verga. Está chido, mira. Ahí ve. Fotos de cómo es por allá. Porque yo no voy a ir. Primero, no tengo tiempo. Segundo, no tengo físico. Sí. Mira, por allá es el camino. De pronto un día me animo y hago esos
Me animo y hago esos recorridos. Oye, hablando de Arlinger, que yo escucho una vez un chismecito, pero no sé si qué tan cierto sea. Te lo voy a contar. Dicen que el Lengerke, aparte de hacer estos caminos por todo Santander, lo que hizo fue tener relaciones sexuales con casi todas las mujeres que se le cruzaban. De hecho, dicen que las personas, las mismas personas, digamos, de esa época, los papás les dan a, o sea, le ofrecían a las hijas a él para que él las preñara, para poderle sacar cría alemana, creo que el man era alemán, una vaina así. Esos son los chismes que yo he escuchado por ahí. ¿Es verdad o no? No lo sé. Quiero creer que sí. No se me hace nada raro que hayan pasado ese tipo de cosas. Un chismecito que les tengo ahí para que vayan entretenidas. Ah. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Me muestro de nuevo las vistas, weón. Las vistas. Es que está muy nítido. Bueno, sigamos. Es que es lo que les digo. Marichar en cada lado. Usted encuentra un sitio melo para tomarse una foto. Ahí yo he visto muchas fotos de la gente. Acá, en esta casa. En las puertas. En esta puerta. Ahí. Sí. Ese es el cementerio, pero lo están es como arreglando. No creo que se pueda entrar. Es que la verdad, mediodía se limita muchas cosas, Barichara. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a imaginar? Y de hecho, para hacer hoy, ¿qué es? ¿Martes? Está bastante lleno. Mira, esta es la otra iglesia. También cierra. Marichara no se ponen con mamadas, acá cierran las iglesias, pero vea, la gente se sigue tomando fotos. Venga, les muestro esta casa. Oh, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No me
Miren eso. Bof, miren ese árbol. Uf. Vamos a ver qué es ese árbol. Parque Santa Bárbara. Pero no sé cómo se llama el árbol. Esta es la casa que dicen que era de Simón Bolívar. Dicen, pero yo no tengo ni idea. Dice Sagrada Familia. Vamos a ver si es verdad, si vemos algo. Este es el colegio. Pero la mira me va a ver. Bajando por ahí.